vida de María mirando el corazón de la comunidad canaria, mirando el corazón de las gentes creyentes del pueblo que a lo largo de estos 100 años han vivido esa mirada de fe hacia María y la han mirado como patrona. Ahí también se aprende, ¿eh? También se aprende de María, porque viendo cómo la quiere el de al lado, ¿eh? Y cómo cree en Dios que se refleja en ella el de al lado, nosotros aprendemos muchas cosas de María. Por eso, después de la visión bíblica de ayer, hoy accedemos a la visión histórica, ¿eh? De tal manera que esta mesa redonda ahora nos la planteará Sebastián y mañana tendríamos aquí con nosotros al señor obispo de Ciudad Rodrigo, don Raúl Berzosa, que nos hablaría de la Virgen María, pero mirando más hacia la tarea por realizar. La Sagrada Escritura, nuestra historia de fidelidad y de devoción a la Virgen María, y mañana la tarea que como hijos creyentes de María, Madre nuestra y Madre de la Iglesia, tenemos que desarrollar eso que desde hace ya bastantes años estamos llamando nueva evangelización. Pues nuestro amigo, te pongo el micrófono. Canarias, señor deán del Cabildo Catedral de Canarias y por supuesto al director del Museo Diocesano y al señor de Fuerteventura, don José Lavandera, y amigos y amigas todas, gracias por venir. Por supuesto que en nombre de la Comisión Trabajada de la Virgen del Pino y en nombre de la diócesis, pues agradecerles estar aquí esta tarde acompañándonos en esta mesa redonda en torno a un acontecimiento tan importante en la historia de la diócesis de Canarias como es la celebración del primer centenario de la declaración de la Virgen del Pino como patrona de esta diócesis canariense. Un hecho que ha marcado aún más si cabe la devoción popular histórica hacia la Virgen del Pino, que ya desde su aparición en 1481 ganó el corazón de los gran canarios y canarios en general. En la declaración del patronazgo de la Virgen del Pino, a mi juicio hay varios protagonistas, de los que esta noche, a lo largo de las intervenciones de estos dos eminentes historiadores que me acompañan en la mesa, pues escucharemos hablar de ellos. Por concretar estos protagonistas, les voy a citar algunos. Por ejemplo, el obispo don Ángel Marquina, designado por el Papa Pío X, obispo de Canarias, el 6 de septiembre de 1913. A petición del Cabildo Catedral de Canarias y de todo el clero, don Ángel Marquina cursó a Roma este general deseo del pueblo canario de que Nuestra Señora del Pino fuese declarada patrona de esta diócesis integrada por las islas de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Otro protagonista también de esta efeméride es el Papa Pío X, quien ratificó esta petición declarando oficialmente a la Madre del Pino patrona general de la diócesis de Canarias por un rescripto del 16 de abril de 1913, mandando que la fiesta se celebrara el 8 de septiembre, día de la Natividad de la Virgen María. Y por último, el pueblo canario que salió a las calles de Teror y el resto de ciudades y pueblos de las islas de la provincia de Las Palmas a celebrar esta declaración con alegría desbordante y con colocación de banderas en las ventanas de toda su casa. De estos tres protagonistas y de todas aquellas personas que se han dejado notar en este acontecimiento histórico, se hablará sin duda ampliamente aquí. Bajadas de la Virgen a Las Palmas de Gran Canaria, orígenes y desarrollo de la devoción a la Virgen del Pino en la diócesis canaria. Es la cuestión que va a centrar la atención en los próximos minutos a cargo de dos investigadores de probado rigor y credibilidad histórica. Ambos, don Vicente Suárez Grimón y don Julio Sánchez Rodríguez,
pondrán sobre la mesa, en este patio de los naranjos de la Catedral de Canarias, sus últimas investigaciones en torno al tema ya mencionado. Esta noche, por tanto, vamos a escuchar a dos personas que han estudiado en profundidad muchos aspectos de la historia de la Villa Mariana. No solo aspectos relacionados con la vida civil y administrativa, sino también en lo religioso. Y es aquí, en este campo, donde los vamos a escuchar fundamentalmente en relación con la Virgen del Pino como foco de la devoción popular. Y como una de las manifestaciones de esta devoción popular hacia la Virgencita del Pino, como se suele decir en nuestros campos, en nuestra medianía, pues, ¿qué decirles? Pues queda evidenciado en las 50 bajadas de la patrona hasta la capital Gran Canaria, estando motivada la mayoría de ellas en asuntos relacionados con el agua, la sequía, la falta de agua y catástrofes naturales como la invasión de la langosta o la peste. Será en las bajadas del siglo XX cuando las razones del desplazamiento de la Virgen se basan en acontecimientos nacionales como el final de la Guerra Civil Española o acontecimientos de la Iglesia Universal como fue el final del Concilio Vaticano II o como el año 2000 que fue el año jubilar. De las bajadas de la Virgen a las Palmas de Gran Canaria se ocupará don Vicente Suárez Grimón, mientras que del origen y desarrollo de la devoción a la Virgen del Pino en nuestra diócesis se encargará don Julio Sánchez Rodríguez. Antes de iniciar esta mesa redonda, les voy a indicar cómo va a ser este desarrollo. Los dos intervinientes expondrán sobre los 25 minutos, media hora, el tema que les ha tocado y luego se abrirá pues un turno de preguntas, pues si ustedes quieren precisar algunas cuestiones que se han dicho aquí o algunas aportaciones que siempre serán bien recibidas. Antes, permítanme decirles dos cuestiones de cada uno de ellos. Don Julio Sánchez Rodríguez, natural de la ciudad de Aruca, fue ordenado sacerdote en Salamanca en 1965. Es licenciado en teología por la Facultad Jesuita de la Cartuja de Granada. Los primeros años del sacerdocio los ejerció en Granada y Sevilla. Desde 1982 trabaja en Gran Canaria como sacerdote e investigador. Ha regentado las parroquias de San Isidro de Galdar, Satina del Norte, Montaña Alta, el Valle de Gaete, en fin, una serie de municipios de la isla de Gran Canaria. Todos estos destinos le han permitido trabajar en la investigación histórica. Entre otras responsabilidades eclesiásticas, todos lo recordamos, fue delegado episcopal para el sexto centenario de la diócesis canadiense en el 2004, participando de forma muy activa en la dirección de la exposición La Huella y la Senda, junto al comisario don José La Bandera López Arcellano de la isla de Fuerteventura. De don Julio Sánchez podemos recordar además que es socio diplomado de la Sociedad Científica, el Museo Canario de las Palmas de Gran Canaria, y miembro del Instituto de Estudios Canarios de La Laguna. Es hijo adoptivo de los municipios Gran Canarios de Agaete, Las Palmas de Gran Canaria y Teror. Su inquietud por la conservación de nuestro patrimonio histórico-artístico le ha llevado a tener iniciativas en la recuperación y restauración de ermitas e iglesias de la diócesis. Finalmente, dentro de su amplia bibliografía, más de 20 libros escritos, pues dedica mucho tiempo a su investigación histórica en torno al tema que nos ha traído hoy, a la Virgen del Pino y al tema también religioso. Por su parte, don Vicente Suárez Grimón es natural de la Villa de Teror, doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, en la actualidad es catedrático de Historia Moderna de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Además, es uno de los terorenses que más saben y han estudiado de su villa natal. No en balde ha aportado a la bibliografía e historiografía terorense importantes estudios e investigaciones sobre muy diversas cuestiones, de modo particular sobre la propiedad de la tierra y el agua y los conflictos que se han generado en torno a ellos. Entre sus publicaciones científicas destacan las relacionadas con la propiedad de la tierra y el agua, como acabo de decir, con un libro muy importante dentro de esta cuestión, como es la propiedad pública vinculada y eclesiástica en Gran Canaria en la crisis del antiguo régimen. También ha escrito mucho y ha investigado sobre la conflictividad social, la administración local, el comercio y la fiscalidad, la pesca y el mundo del mar, etcétera, etcétera. Ha participado en varios congresos y coloquios de historia de carácter nacional e internacional. Ha sido premio literario González Díaz y periodístico Socorro Antiguo del Ayuntamiento de Teror, periodístico León y Castillo del Ayuntamiento de Telde y periodístico Jesús Torrén Navarro del Ayuntamiento de Bellicet.
Como buen teronense, ha dedicado también su quehacer investigador a la realidad religiosa en relación a las manifestaciones populares de la devoción a Nuestra Señora del Pino, haciendo un estudio detallado de todas y cada una de las bajadas históricas de la Virgen a las Palmas de Gran Canaria. Gracias a su pormenorizado estudio, se sabe que hasta el momento la imagen del Pino ha salido desde el santuario en 50 ocasiones, constituyendo esta del 31 de mayo del 2004, la número 51 en toda su historia. Esta noche podremos conocer los motivos de cada una de las bajadas a las Palmas de Gran Canaria y el carácter de cada una de las estancias de Nuestra Señora del Pino en la catedral, y seguro que nos hablará de los recelos de los terrorenses en algunas épocas, en algunos momentos históricos, ante la tardanza en regresar a la iglesia terrorense de la imagen del Pino. Bueno, presentado entonces ya a nuestros dos intervinientes de esta noche en esta mesa redonda, pues le damos la palabra en primer lugar a don Julio Sánchez Rodríguez para que nos exponga el tema que ya habíamos propuesto: orígenes y desarrollo de la devoción a la Virgen del Pino en la diócesis de Canarias. Buenas noches. Gracias a don Sebastián por tu presentación. Sin más, paso a tratar este tema de la devoción a Nuestra Señora del Pino y su patrocinio. La devoción a Nuestra Señora del Pino, principalmente en Gran Canaria, ha ido en aumento lentamente desde sus orígenes. Fue calando en el pueblo poco a poco, paso a paso, dejando a un lado el relato del prodigio de su aparición en el Pino de Teror hacia 1481, me voy a fijar en los datos documentales que han ido dando noticias a través de los años. En primer lugar, quisiera exponer los cuatro nombres que ha tenido esta vocación mariana: Nuestra Señora del Pino, o Santa María del Pino también, Nuestra Señora de Terore, Nuestra Señora de la Natividad y Nuestra Señora de Septiembre. Siempre hemos creído que Nuestra Señora de Terore fue su primer nombre, porque así se le llama en un acta capitular del Cabildo Catedralicio y en la Constitución número 134 del Tercer Sínodo Diocesano, celebrado por el obispo Vázquez de Arce de 1514 a 1515. El acta del Cabildo es de fecha 14 de noviembre de 1514 y en ella se encarga al canónigo Juan de Troya que pueda tomar la posesión de la iglesia de Santa María de Terore, que el señor obispo unió a esta iglesia. La Constitución Sinodal, por su parte, ratifica dicha vinculación. Dice así: anexión de Nuestra Señora de Terore con la catedral. Hubimos unido y anejado la ermita de Nuestra Señora de Terore a la fábrica de nuestra iglesia catedral. Esta anexión al primer templo de la diócesis, cátedra del obispo, por decreto sinodal, demuestra la gran relevancia e importancia que tenía entonces para la iglesia diocesana la ermita de Terore, construida a finales del siglo XV para albergar la imagen de María milagrosamente aparecía en un pino, según la creencia popular. Como he dicho, de relato no vamos a hablar, porque es bien conocido por los escritos de Tomás Marín de Cuba en 1694 y Fray Diego Enrique en 1714. Volviendo a las vocaciones y con las constantes investigaciones, y como las constantes investigaciones no cesan de sorprendernos con nuevos datos y noticias, en el año 2009, en el anuario del Instituto de Estudios Canarios, el riguroso y tenaz investigador de Tenerife, Lorenzo Santana Rodríguez, publicó un interesante artículo en el que recoge un documento, al parecer inédito o no publicado hasta ahora, hallado en el Archivo Histórico Provincial de Tenerife. Se trata del testamento de Pedro del Vaz, vecino de la isla de Gran Canaria y es alcalde ordinario de Real de las Palmas, otorgado en la ciudad de La Laguna el 3 de septiembre de 1508,
En una manda, el testador dice textualmente: mando al hospital del Señor San Martín y a la iglesia de San Sebastián y a San Lázaro y a Santa María del Pino, que son todas en la isla de Gran Canaria, a cada una de ellas una dobla de oro para su reparo. Ese testamento fue otorgado 6 años antes de la celebración del Señor de Vázquez de Asa. Está claro que al menos en la primera década del siglo XVI ya se atribuía el título de Santa María del Pino a nuestra patrona. Después el título más antiguo y primero. La primera vez que se nominó a la Sagrada Imagen con el título de Nuestra Señora de Septiembre fue en 1576. Se le llama así por celebrarse su fiesta en este mes, el día 8, igual que llamamos la Virgen de Agosto a la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, que se celebra el 15 de dicho mes. En una data de las cuentas del mayordomo de Teror, González Hernández, presentada al obispo de don Fernando Vela, se lee: 42 maravillas de colgar los guadamesíes el día de Nuestra Señora de Septiembre. Este título se repite nuevamente en los libros de fábrica en el siglo XVII, en los años 1619, 1634 y 1647. Añadimos que la fijación en el calendario litúrgico de la Iglesia de esta fiesta de la Natividad de María el 8 de septiembre guarda relación con la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre. Si María fue engendrada el 8 de diciembre, su nacimiento tenía que ser el 8 de septiembre, 9 meses exactos después. Lo mismo que la fiesta de la Encarnación de Jesús está fijada el 25 de marzo, porque su nacimiento se celebra el 25 de diciembre, transcurrido 9 meses. El título de Nuestra Señora de la Natividad aparece por primera vez en 1631, en la segunda visita del obispo don Cristóbal Cámara en Burga a Teror. Fue el primer prelado que se preocupó de la conservación del pino sagrado y del itinerario de la procesión de la imagen. Además, prohibió que los peregrinos durmiesen dentro de la nueva iglesia de 3 naves que se había bendecido en 1608 para sustituir a la vieja ermita, y fue precisamente un año después de la primera bajada de la imagen del pino a la catedral. Los mandatos son muy significativos para darnos cuenta del arraigo que ya tenía la devoción a la Virgen del Pino. Los mandatos del obispo son los siguientes: primeramente mandamos se acerque el pino que está a la puerta de la iglesia de lo que mejor pareciere al cura y mayordomo, porque se tiene devoción con él por la vocación de la iglesia y ser tradición antigua, apareció en él la santa imagen, y por quitarle las cáscaras se podrá secar. La gente arrancaba lo que llama las cáscaras del pino como reliquias, y por eso mandan que se acerque el pino para evitar eso. Burga es el primer obispo que reconoce un sínodo y luego en un mandato el prodigio de la aparición de la Virgen en el pino sagrado. En el sínodo de 1629 se habla de Teror con estas memorables palabras: es un lugar fresco, tendrá 100 parroquianos, con linda iglesia por la singular devoción de Nuestra Señora del Pino, a donde acude mucha gente devota por los muchos milagros que ha hecho y hace. Apareció en un pino alto que está junto a la iglesia, en el cual están 2 árboles de drago parejos. Otro dice 3 dragos. Cosa maravillosa, dice el obispo, plantados en el mismo pino, cerca de los cuales están señalados los pies de la Virgen, según dice, que yo no los vi por ser el pino tan alto. El pino sagrado sería derribado por el viento huracanado el 3 de abril de 1684, con gran dolor para todos los devotos de la Virgen del Pino, pero su memoria quedó grabada en los genes religiosos del pueblo, de tal modo que todas las restauraciones
y construcciones nuevas de la iglesia de Señora del Pino siempre ha tenido que ser allí donde estuvo ese pino sagrado, ni un metro más allá ni un metro más acá. Y de ahí vino el motín de 1808, de que ha escrito también don Vicente, porque el obispo Verdugo, aconsejado por el ingeniero Cáceres, incluso por los Pérez, pues intentaba para acabar ya con las humedades de la iglesia y los derrumbes que ocurrían cada 50 años, porque debajo del lugar de la vaguada donde está la iglesia de la Virgen del Pino, corre la mina de agua, y entonces el obispo Verdugo propone que se haga en San Matías, que es tierra firme. Pero el pueblo se opuso rotundamente y hubo un motín y tuvo que restaurarse en el mismo sitio. Y después la restauración ya del siglo XX con Antonio Socorro ya se consiguió la solución definitiva, poniendo unos cimientos de 40 metros de profundidad de cemento, de hormigón, y eso parece que ha librado de otras ruinas de la iglesia para el futuro. A partir del signo del obispo Murgo, durante los siglos XVII y XVIII, se repite con frecuencia los adjetivos dedicados a la imagen de Nuestra Señora del Pino, llamándola milagrosísima, milagrosa, prodigiosa y tamaturga, y otras expresiones fervorosas como aparecida milagrosa imagen de María Santísima con el glorioso título del Pino. Frente donde ocurren los canarios, fuente donde ocurren los canarios, donde acuden los canarios, para curar todos sus dolores y necesidades. Y está escrita por un mono que visitó Teruel en 1909, consoladora de las aflicciones domésticas de los canarios. Expresión que a mí me gusta mucho, esta de un mono, consoladora de las aflicciones domésticas de los canarios. Aunque el obispo don Fernando Rueda, en su primera visita a Teruel en octubre de 1582, había prohibido comer y dormir en la iglesia a las personas que vienen a velar a los difuntos, fue el obispo Murga el que en su primera visita en 1628 el que dio órdenes concretas para que no se profanase la iglesia. Dice el prelado: por cuanto nos han constado los inconvenientes que se siguen, que dentro de la iglesia de Nuestra Señora de este lugar se duerme y come, pues además de ser los usodichos muy indecente en los templos, se pueden seguir muchas deshonestidades en ellos, por lo cual de aquí en adelante el cura que es o fuese y sacristán no consienta que ninguna persona coma o duerma en la dicha iglesia, y al anocheciendo se cierren las puertas con llave y menos se consienta bailar en ella. Este mandato sugiere ya que ya acudían a Teruel peregrinos y romeros de diferentes lugares de la isla. En aquellos años, el único cobijo para defenderse de los fríos, de la humedad y de la lluvia, propio del clima terulense, era la iglesia. Y por eso los curas y sacristanes permitían que pernotasen en ella. Y a pesar del mandato del obispo, siguió haciéndose. Porque la gente lo reclamaba y no había lugar. Un día de lluvia, un día de mucho frío, en donde poder quedarse. Supongo que vigilarían que no hubiese baile ni copilones y eso, bueno, pero así ocurrió. Un testimonio claro y entrañable de que la devoción a Nuestra Señora del Pino había llegado a todos los rincones de la isla y de todos ellos acudían a Teruel a venerarla y a pedir su protección, lo encontramos en el Libro de los Milagros. En 1733, unas mujeres habían caminado desde la aldea de San Nicolás a Teruel, que venían a una romería a la Virgen Santísima. Parece por primera vez romería. Romería en el sentido genuino del término, el que va a Roma peregrinando por promesa o devoción, no ronería, que es otra cosa muy distinta. Era domingo de pasión y la imagen estaba cubierta con el velo morado, como mandaba entonces la liturgia.
El narrador comenta que ellas, aquellas mujeres de la aldea, comenzaron a lamentar el desconsuelo de no verla, habiendo venido de lo último de la tierra y solo a este fin. Es lo que dice de estas mujeres. El sacristán menor, que era el sacerdote de los Bernardos del Toro y que era responsable del cuidado del camarín y de la imagen de la Virgen, accedió a levantar el velo que cubría su rostro para que rezase 3 o 4 salves. Transcurrido este tiempo, el velo se volvió a desdoblar por sí solo, quedando cubierta la santa imagen como antes estaba. Se consideró el hecho como un milagro de la Virgen del Pino. Y así lo dice don Bernardo del Toro, el cura. Dice, yo no bajé el velo, fue solo el velo el que lo bajó por milagro de la Virgen. Estas mujeres aldeanas pueden ser consideradas como la primera romera de la Virgen del Pino. Pero las grandes romerías o peregrinaciones insulares o diocesanas empezaron a convocarse por los obispos en el siglo XIX. El obispo Quintanar convocó la primera para el 23 de septiembre de 1877 y reunió a 10.000 personas de toda la isla. El padre Cueto también convocó varias peregrinaciones a nivel insular, el obispo padre Cueto. La más concurrida fue la del 15 de octubre de 1896, festividad de Santa Teresa, en la que participaron todas las parroquias de la isla. Dice el cronista que por lo que se decía, nunca se había visto en Teror semejante multitud. Además, el 7 de septiembre de 1905, el obispo Padre Cueto coronó canónicamente la sala de imágenes de Nuestra Señora del Pino. Este acontecimiento religioso multitudinario fue el primer paso firme que llevaría a la proclamación de Nuestra Señora del Pino como patrona de la diosa. Este deseo fue creciendo y madurando hasta que se hizo su realidad con la llegada a la diócesis del obispo Don Ángel Marquina Corrales. Había sido nombrado por el Papa San Pío X el 6 de septiembre de 1913. Ambos, Papa y Obispo, como ha dicho Don Sebastián, fueron una bendición para nuestra diócesis. Marquina desembarcó en el Puerto de la Luz el 21 de diciembre de 1913 y pronto captó la profunda devoción que los feligreses mostraban a la sagrada imagen venerada en Teror. El propio obispo lo manifestaría más tarde en su carta pastoral del 23 de agosto de 1916 en estos términos. Fue este el primer deseo de nuestro corazón cuando nos hacemos cargo de la diócesis, observamos con vivísima satisfacción cuán honda, cuán vehemente y cuán generosa es la piedad de los canarios para su Virgen. En efecto, chocábamos y nos olía a la vez que siendo la gran Madre de Dios, María Santísima, en su imagen doblemente milagrosa del Pino, la devoción especialísima principal del pueblo canario, no ostentara también el título de patrona, andando así como divorciada en este punto la aspiración popular y el culto público y oficial de la Iglesia. El 3 de marzo de 1914, el Cabildo Catedral escribió una carta al obispo, exponiéndole las razones históricas y devocionales por la que se debía solicitar a la Santa Sede el patrocinio de la Virgen del Pino, concluyendo la misma con estas palabras: este cabildo confía en que Nuestra Señoría Ilustrísima, tomando en consideración los expuestos, no vacilará en elevar a la Santa Sede este ruego, que seguramente será atendido, porque será la voz más unánime del sentimiento religioso de esta isla y del asentado amor hacia Nuestra Señora del Pino, unidos al clero y fieles, para así rendir un nuevo homenaje de gratitud y amor a la que desde ahora no dudan en saludar como su excelsa patrona. Se había pedido también por parte del cabildo a los párrocos de las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, la adhesión a esta solicitud, que fue respaldada mayoritariamente consultando previamente a su feligreses. Todos los párrocos dijeron que sí al patrocinio de la Virgen del Pino, menos el cura de San Bartolomé de Tirajana,
que propuso que fuera el Sagrado Corazón de Jesús. Los demás pidieron a la Virgen del Pino como patrona. El Papa Pío XII ratificó, el predestinado cursó sin demor a la petición de la Marquina, el obispo, sin demor a la petición, que tuvo rápida respuesta. El escrito de fecha 16 de abril de 1914, que estamos en el centenario, es como sigue: por especial indulto de nuestro Santísimo Señor el Papa Pío X, la Sagrada Congregación de Rito aprobó y ratificó la elección de la Bienaventurada Virgen María como patrona principal de la diócesis canadiense, hecha por el reverendísimo obispo y cabildo, y mandó que la fiesta patronal se celebrara en la natividad de la misma Bienaventurada Virgen María, día 8 de septiembre. El Papa Pío XII ratificó y especificó el patrocinio de Nuestra Señora del Pino en el breve de 13 de abril de 1952, celestial como patrono de la diócesis de Canarias, juntamente con Nuestra Señora del Pino, con todos los honores y privilegios litúrgicos que corresponden a los patronos principales de la diócesis. El patrocinio de Nuestra Señora del Pino se comunicó a los diocesanos en el boletín eclesiástico de la diócesis de Canarias de 10 de junio de 1914. Su Santidad el Papa Pío X, que Dios guarde, accediendo a la fervorosa súplica que le ha dirigido el ilustrísimo prelado, haciéndose eco de los ardientes deseos y votos del Santísimo Cabildo Catedral, clero y fiel de esta diócesis, se ha dictado declarar como patrona del Obispado de Canarias a la Santísima Virgen bajo el título del Pino, fijando su fiesta el día de la Natividad de Nuestra Señora, 8 de septiembre. El mismo en que con tanta devoción y frutosísimo culto es venerada desde tanto tiempo en la Villa de Terol y en todos los pueblos de la diócesis. A este gran título concedido por el Papa San Pío X siguieron otros dos. El 12 de enero de 1916, el mismo Papa concedió el título de Basílica Menor a la Iglesia Santuario de Nuestra Señora del Pino de Terol. Y el 30 de junio de 1916, el Papa Benedicto XV declaró el 8 de septiembre festividad litúrgica de la Natividad de Nuestra Señora, solemnidad en la diócesis de Canarias. Esta gracia fue renovada el 11 de noviembre de 1919 tras la promulgación del nuevo Código de Derecho Canónico de 1917. ¿Qué significado tiene, católica, la solemnidad? Digamos que el calendario litúrgico de la Iglesia contempla diversas clases de celebración: memoria libre, memoria obligatoria, feria, días que son los días que siguen al domingo en los tiempos litúrgicos, domingo, fiesta y solemnidad. La solemnidad se reserva para los grandes misterios de nuestra religión: Santísima Trinidad, Navidad, Epifanía, Anunciación del Señor, Pascua de Resurrección, Ascensión, Pentecostés, Corpus Christi, Sagrado Corazón de Jesús, Jesucristo Rey del Universo, Pentecostés, Inmaculada Concepción, Santa María, Madre de Dios, Asunción de la Virgen, San José, Natividad de San Juan Bautista y todos los santos. Además, en los calendarios litúrgicos se señalan como solemnidades a los patronos y patronas principales de la diócesis o archidiócesis. La solemnidad requiere celebrarse como día de precepto, igual que los domingos. Los patronos o patronas pueden ser nacionales, regionales o diocesanos, o también metropolitanos. Estas solemnidades de los patronos o patronas se señalan en el calendario litúrgico pastoral de la Conferencia Episcopal Española, que tengo aquí en mi mano. En España es solemnidad la festividad de Santiago Apóstol, por ser patrono de la nación. Hay patronos de regiones o de una iglesia metropolitana. Así, por ejemplo, 27 de abril, Nuestra Señora de Montserrat, y pone Cataluña, solemnidad. 12 de octubre, Nuestra Señora del Pilar, Aragón, solemnidad, por tanto de una región. Hay patronas de dos diócesis, así: 6 de septiembre, Nuestra Señora de Guadalupe, Mérida, Badajoz y Coria Cáceres, solemnidad. A no incluirse la diócesis de Plasencia, donde solo es fiesta y no solemnidad, no se indica como solemnidad en la región de Extremadura. La diócesis de Plasencia tiene como patrono principal
a San Fulgencio. Su solemnidad se celebra el 16 de enero. La mayoría de los patronos o patronas lo son de una sola diócesis. Así, 26 de abril, Nuestra Señora de la Cabeza, Jaén, solemnidad. 8 de septiembre, Natividad de Nuestra Señora, Alba, Nuestra Señora de los Llanos, Albacete, solemnidad. 2 de febrero, Presentación del Señor en el Templo, Nuestra Señora de la Candelaria, Tenerife, se refiere Dios y Tenerife, solemnidad. 8 de septiembre, Natividad de Nuestra Señora del Pino, Canarias, Dios de Canarias, solemnidad. Al declararse solemnidad a la Dios de Canarias, la festividad de su patrona Nuestra Señora del Pino, quedó derogado el escrito del Papa Pío IX de 1867, por el que a petición del obispo de Canarias y administrador apostólico de San Cristóbal de Laguna, la diócesis de San Cristóbal de Laguna, como otras diócesis en España a raíz del concurato de 1851, fue suspendida en el sentido de que tenía que ser administrada por un administrador apostólico de la diócesis más cercana. Y permanecía la diócesis, pero dirigida o gobernada como administrador apostólico por el obispo más cercano. Y esto ocurrió con la de la Laguna, que era nueva, una diócesis que se había creado en 1819, y entonces pasó ya el obispo Codina a ser el primer administrador apostólico, y luego siguió Lluís Garriga, y finalmente quedaron hasta que se recuperó otra vez el obispo en la diócesis hermana de San Cristóbal de la Laguna. Que decía yo que por el escrito del Papa Pío IX de 1867, porque a petición del obispo de Canarias, administrador apostólico de San Cristóbal de la Laguna, Fray Joaquín Lluís Garriga, se declaró solemnidad en ambas diócesis el día 2 de febrero, festividad de la purificación de María, como se llamaba antes, hoy día se llama Presentación del Señor o de Nuestra Señora de la Candelaria. Al quedar derogado en 1914 el referido escrito, el calendario litúrgico no se señala como solemnidad en el archipiélago la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria, como se hace en Cataluña o Aragón en las festividades de sus respectivas patronas, como dijimos anteriormente. En las Quisidas Canarias, por tanto, no hay patrona regional. Cada diócesis tiene su calendario propio, con solemnidades diferentes, correspondiente a su respectiva patrona. Nuestra Señora de Candelaria de la diócesis de Tenerife y Nuestra Señora del Pino de la diócesis de Canarias. En la ordenación general del misal romano se dice en el artículo 51 del capítulo 11, aunque es conveniente que cada diócesis tenga su calendario y el propio de los oficios y misas, nada impide que se tengan calendarios propios comunes en toda la provincia eclesiástica, en una región o en un territorio más amplio. Los interesados han de preparar un calendario en mutua cooperación. Por consiguiente, mientras no haya esta cooperación y acuerdo entre las dos diócesis del archipiélago en lo referente al calendario litúrgico, se debe respetar la jurisdicción y calendario de cada diócesis. Termino diciendo que lo realmente importante no son los títulos, sino es destacar que Nuestra Señora la Virgen es la Madre de Dios y Madre de la Iglesia, nuestra protectora, intercesora y modelo de fe. Muchas gracias. En primer lugar, con la venia de la autoridad, en este caso del señor obispo y del deán y presidente del Cabildo y demás miembros de la Iglesia que se encuentran aquí. Y digo gracias a todos los asistentes, a muchos de los cuales pues no han podido saludar por estas cosas de que hoy en día dicen que hay que atender los medios de comunicación, porque no, y eso que no me dedico a esa actividad.
Sin su presencia no sería posible este acto, y sobre todo en los tiempos que vivimos, en los que las nuevas tecnologías nos han aislado, nos sentimos muy cómodos en casa, y reunirnos, incluso sostener una conversación con otra persona, con otro ser humano, cuesta trabajo sin vernos interrumpidos por ese continuo sonar de un medio que, si se me permite la broma, en lugar de decirlo al final lo digo ahora, espero que esta bajada no sea denominada como la bajada de las cabezas gachas. Ayer se lo explicaba no sé, la bandera. ¿Por qué? Porque todo el mundo ya hoy está con la cabeza gacha, o de los esposados, porque todo el mundo va como si fuera esposado, o bien, para aquellos que sean más religiosos, aquella fotografía de la primera comunión que nos veíamos con el libro y el rosario, ¿no? Entonces, sí, como estamos ya en esa actitud, espero que la persona que se lo dije entienda la broma. Estamos todo el día buscando a Dios en un cristal de 20 centímetros cuando nos perdemos el horizonte más amplio que tenemos a nuestro. Pero bueno, dicho esto, y anoche decía la conferenciante que se sentía nervioso, yo no sé si me siento nervioso, lo que casi es que, para los que sepan dónde vivo y mirando estas dos fotografías que tengo detrás, casi estoy hablando en o desde mi casa. Espero que los que saben dónde vivo, pues casi estoy ahí. Entonces, quisiera hacer un recordatorio por lo reciente de su muerte a don José Alzola, porque se ocupó de este tema, el tema del Pino, de la Virgen del Pino, y con él, pues recordar también a todos aquellos autores que ya no están entre nosotros y que con mayor o menor fortuna pues se ocuparon de este tema, ¿no? Hoy nos convoca, y creo que, bueno, se me olvidaba decir en el capítulo de agradecimientos que yo estoy aquí por la organización de estos actos y particularmente por la llamada, la invitación que me hizo el vicario de la diócesis, que hoy por razones, supongo que del cargo, está en otra parte del archipiélago. Es decir, que agradezco esa invitación para estar aquí a Hipólito Cabrera. Le digo que hoy nos convoca a este acto la próxima bajada, y a mí en principio se me presentaron algunas, por lo menos dos, diferencias importantes, que yo considero importante. Dicho sea de paso, también digo que lo que yo digo no es lo razonable, es mi postura, es mi planteamiento, por tanto siempre cabe la discrepancia, ¿no? En ese sentido, y menos en cosas de tipo histórico, en las que nunca hay un trabajo definitivo, una investigación definitiva, ¿no? Pero digo que en principio se me presentan como dos diferencias, ¿no? La primera es que es la primera bajada que se produce o que tiene como motivo la conmemoración de una efeméride, ya que aquí se ha hablado la de la proclamación de la imagen de la Santísima Virgen como patrona de la diócesis de Canarias. Ante este hecho, yo también planteo ya de entrada el interrogante, sin ánimo de que después podamos volver sobre la cuestión, ¿no? Desde mi punto de vista, insisto, subjetivo, se debió haber conmemorado la efeméride del 2007, es decir, el cuarto centenario del inicio de esta tradición. Sin embargo, fue una fecha que, salvo a nivel de Teror y la concejalía en aquel entonces dirigía Camendelia Ortega, porque uno en el fondo es agradecido, otra cosa es que otros no lo sean, pues se celebraron una jornada cuya labor fundamental pues se debió al esfuerzo de
Gustavo Alejo, o Alexis, porque a veces todo el mundo lo conoce por este segundo nombre, Trujillo, y fue la única conmemoración que se hizo. Pero desde mi punto de vista, creo que esa fue una fecha que no debió, que esta tradición de la bajada no debió haber pasado desapercibida, pero insisto, es una opinión muy subjetiva. Y la otra diferencia es que la mayoría, no recuerdo alguna de las del siglo XX exactamente, pero bueno, toda la época moderna, las 45 de la época moderna hasta 1815, pues fueron todas bajadas motivadas por la rogativa, por la penitencia en definitiva. Y esta, por lo que yo he leído en el decreto de convocatoria, tampoco insisto que sea lo razonable, es de acción de gracias. Por tanto, hay una diferencia. Es decir, normalmente en aquellas bajadas, evidentemente, el motivo inicial era la rogativa, después, si se conseguía el objetivo, si se conseguía el remedio del mal, pues sí que había una posición general de acción de gracias. Pero esta, en principio, por tanto, desde mi punto de vista, estas son las diferencias, ¿no? Resulta raro que, como decía antes, que cuando los estudios sociológicos están poniendo de relieve que la sociedad actual está cambiando, que debido a las nuevas tecnologías, como el uso de Internet, tal como indiqué antes, nos ha aislado, nos ha hecho bastante cómodos, pues nos estemos ocupando de un tema, el tema del Pino y la Virgen del Pino, que ha sido uno de los temas más estudiados de la historia de Teruel y de la historia de Gran Canaria, que creíamos que ya no daba más de sí, ¿no? Pese a los numerosos estudios que se han realizado, todavía siguen sin resolverse ciertos interrogantes sobre el misterio del Pino. Es decir, no hay un acuerdo unánime de los distintos autores que han tratado este tema sobre lo que ha habido, o cuánto ha habido de mito y cuánto ha habido de realidad. Me refiero la procedencia y autoría de la imagen, el hecho de la aparición milagrosa, cuestiones como, por ejemplo, que se siguen reiterando, si el obispo Frías estuvo presente en el momento de la aparición o estaba en Sevilla, como ha señalado Francisco Caballero Mujica. En fin, el propio título y advocación de la imagen, en fin, son interrogantes que no debemos tener miedo, no se debe tener miedo a indagar, a buscar la verdad, porque una cosa, desde mi punto de vista, es la realidad histórica y otra muy distinta son las creencias religiosas. Por ejemplo, cuando el temporal de 1826 desapareció la imagen de la Candelaria en Tenerife y se sustituyó por una nueva imagen, no pasó nada. Quiero decir, pues las creencias siguieron ahí. Indico solo un detalle: con una esquirla se podría resolver algunos de los interrogantes sobre la antigüedad de la imagen, y lo que puede ocurrir es que descubramos que la imagen no es demasiado antigua, no pasa nada, supongo que las creencias siguen ahí, y si descubrimos que es muy antigua, pues hemos descubierto un auténtico tesoro. Es decir, no tenemos que tener miedo a esa búsqueda de la verdad, ¿no? Suelo decir con frecuencia, o en las intervenciones que tengo, que hay una concepción teleológica de la historia que tiende a explicar el pasado en función de lo que ha acontecido después. Es decir, como las bajadas de la Virgen son como son hoy en día, como se celebran hoy en día, lo lógico es pensar que siempre ha sido así.
Sin embargo, la realidad es bien distinta, ¿no? Como a mí, como historiador de oficio, lo que me interesa no es las cosas como son, sino cómo han llegado a ser, pues me pregunto o me planteo por qué las bajadas de la imagen de Nuestra Señora del Pino hoy son como son. Desde mi punto de vista, es un claro ejemplo de lo que en los últimos tiempos, en las últimas décadas, se ha llamado, se ha denominado el fin de la historia. Brevemente, muchos saben que Francis Fukuyama, a raíz de la caída del muro de Berlín, escribió un libro que lo tituló precisamente así, El fin de la historia, en el sentido de que esta es la lucha, la pugna, la historia de dos modos, de los oprimidos frente a los opresores, y que terminaría con el triunfo de los oprimidos sobre los opresores. Pero la caída del muro de Berlín, con la derrota del comunismo, del socialismo real, lo que demostró es que se había llegado al fin de la historia, que esos dos modos que combatían, había quedado solo uno en pie. Esto, como digo, es la idea de Fukuyama respecto al fin de la historia. Particularmente, creo que hay una explicación mucho más, más sencilla, más de andar por casa. Es decir, desde mi punto de vista, reitero, el fin de la historia es o se produce cuando una generación no reconoce a la inmediatamente anterior a la suya. Y esto es lo que ocurre, o lo que ocurrió, por ejemplo, cuando se reinician las bajadas en el año 1936, es decir, esas cinco bajadas que van de 1936 al 2000. Y bueno, tengo que ser un poco atrevido, y es también lo mismo que ha ocurrido en la próxima que se va a celebrar. Y mi pregunta es, o mi planteamiento es, ¿cómo se olvidó una tradición con fecha de nacimiento concreta, conocida, 18 de marzo de 1607? ¿Cómo se olvidó una tradición que tiene un ritual que es conocido, que se fue formando y que se fue consolidando a lo largo de dos siglos, del siglo XVII, XVIII? Es decir, ¿cómo se varió el itinerario en 1936? Es decir, se cambia lo que es el camino, lo que podríamos llamar el camino del Pino, la ruta de San José del Álamo, se cambia por la nueva vía, por la nueva carretera, esa carretera tan denostada por los terrorenses, por las excesivas curvas, cuando olvidan que lo que había, que la línea recta no siempre es la solución correcta en Canarias, y que además si hay curvas es porque lo que se trataba que la vía alcanzara el mayor número posible de propiedades, es decir, pero bueno, es otro tema. Entonces, que se variara el itinerario, me planteo, y bueno, y entonces en el actual, con la próxima bajada, ¿por qué no entraron por el famoso puente? Me reservo el nombre por respeto a la tradición, y sin embargo sigue por lo que sea por la carretera antigua. Bueno, pues podríamos también decir que es peligrosa la ruta de San José del Álamo, pues todos los días pasan por ahí los coches de Utinsa, pues si son peligrosos los unos son los otros, pero es que han desaparecido los hitos del camino, es decir, no hay ni un solo elemento que nos recuerde que por ahí se efectuaron las bajadas. Y lo digo así también, me da pena, y ya es un término un poco en desuso, porque ya nadie siente pena por nadie, que incluso hasta la toponimia la hemos cambiado. Yo cuando he visto en el programa que se produce un descanso, habrá un descanso en el Colegio Claret, pues me recuerda el topónimo
que acabó consolidándose, es decir, en donde se hacía en la ruta tradicional, el segundo de los descansos, después del más amplio de San José del Álamo, que era en los Llanos del Marrero, en los Calvarios de Tamaraceite, que se acabó consolidando el topónimo del descansadero, o el descansadero de la Virgen, o el descanso de Nuestra Señora del Pino, es decir, ni siquiera a esos niveles. Entonces, yo entiendo que hay realidades, hablaré, me alegro del dato de que ya todo el mundo acepta que es la 51, la próxima, porque siempre siguen reiterando que serían 51 más 2, 53, y lo único que a veces hasta pediría que los medios de comunicación pues supieran exactamente los motivos, porque el otro día leía un suelto de eso en el periódico y decía que la bajada de esta era por motivo de la coronación de 1905, es decir, que yo no sé si al final se aclara o no, pero bueno, como él ya no es representante, o fue representante de los medios de comunicación, los defenderá perfectamente. Sí, porque prefiero si hay alguna pregunta más que... Bien.